Es importante, creo que también es importante contarles que entre Sheila Rojas y Flavia Laos hubo una tremenda disputa en años pasados y al parecer, de alguna u otra manera, pareciera que Flavia Laos ha querido o ha intentado físicamente parecerse de alguna manera. Ay, perdón. Sheila Rojas, probémoslo. Hay que verlo, porque quiero que los Zulú me diga a ver si sabe lo que pasó en el pasado. No, Zulú quiere parecerse a Rosángela, me acaba de decir ahorita. ¿Cómo es esto? No, vamos a ver la nota, no, Zulú. Rosángela. ¡Ay, mamacita! ¿Quién es esa chica que está en la foto? ¿Es Sheila Rojas? ¡Antenor! Dime que no es quien yo creo que es. ¡No! ¡Es Flavia Laos! ¡Diosito lindo! ¿Qué tal el cambio? Nuestra amiga Flavia acaba de cumplir 24 añitos y parece que de regalito se ha pasado nuevamente la varita mágica, porque en estas fotos sí podemos ver a kilómetros que ya no es la pequeña Flavia que conocimos. Ahora, nuestro hermano, y sabemos que las comparaciones son odiosas, pero al ver estas fotos de Flavia igualita Sheila, no nos queda más remedio. Antenor, comencemos y sácame el archivo. Eres un menú. Pero si son dos gotas de agua, parece que Flavia ha tomado como referente a Sheilita. Las dos lucen esos labios bien carnosos. Incluso Flavia se ha oscurecido el cabello y las dos están igualitas. Para no creerlo, Antenor, ya me está dando calambre en el ojo. Cámbiame de foto. Se parecen más. Las dos tienen unas curvas de infarto que pareciera que la varita mágica también hizo de las suyas. Además, las dos lucen espectacular en bikini. Ahora, ¿qué hacemos memoria? Parece que Travis y Shay tienen muchas cosas en común. Aparte de los arreglitos del este de la belleza. Recordemos que ambas estuvieron enamoradas del Pato Parodi. Y ambas también comparten el hobby de viajar por el mundo. ¡Qué rica vida! No hay nada que hacer, que Flavia, por coincidencias de la vida, ahora sí que está igualitita a Sheila. Chicas, ustedes que están en el set, ¿qué opinan? No, perdón, ¿cuántos años tiene Flavia, dijeron? ¿Cuánto dijeron? 4 años tiene Flavita Laos. O sea, una cirugía por año tiene prácticamente. ¿Qué cosa? Ahora, no. Creo que las imágenes nos están mostrando que realmente hay un parecido desde el cabello, los labios, el tipo de maquillaje, el tipo de look. Y la verdad es que es impresionante, compañeras. Las comparaciones son odiosas, yo sé, pero escúchame, Flavia siempre ha sido rubia. Ahora también se oscureció el cabello. Sí, claro. Yo creo que no es necesario en el caso de Flavia Laos, siempre le he dicho, ella nació bonita. ¿Por qué todo esto ya es otra Flavia? Pero que nos diga el doctor Edel, ¿qué te parece si es que él ve los mismos cambios que vemos nosotros, o similitud en todo caso, doctor? ¿Usted ve que se parecen estas dos bellezas? Yo voy a comentar lo que la gente no ve. Ok, a ver. Lo que yo veo acá es que ya no parece una chica que está en los 20, sino parece que estuviera en los 30. Porque la sobrecarga de la cirugía a una jovencita la avejenta. 24 años. Pero quizá, doctor, quizá ella quiere verse mayor, quiere parecer mayor. No hay duda. Quizá, porque hay jovencitas, cuando uno es joven siempre quiere ser más grande. Pero es a los 15, Felipe, a los 24 tú quieres ahí ajustar. No. Normalmente, tú has dicho normalmente, ¿no? Yo quiero ver mayor. Ella le está pasando cosas que no. Ninguna chica de 30 quiere parecerse a de 40, eso nunca me ha pasado. Nunca he visto. Nunca he visto tampoco, yo tengo una amiga que... Ni siquiera en los psiquiátricos. Pero doctor, digamos, yo acá, por ejemplo, si es que el ojo no me falle, porque ya no estoy viendo muy bien tampoco, los labios, espérense, lo tengo acá en mi bolso, ahorita lo saco. Los labios yo los veo bastante parecidos en volumen. Sí, por ¿dónde favor. Está? Por ahí está. Ahí está en su cartera. Ahí tiene también. Gracias, ¿no están los lentes? ¿Qué hay en la cartera? ¿Qué hay? La lupa no la saques, la lupa no. 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 Ahí están los lentes. Mira bien, mira bien. Te pasaste, hermana. Pero tú dijiste, los labios, yo sí los veo que están en un tamaño más o menos similar, doctor, o me parece, estoy viendo mal. No, ya con la lente. Seguro que la gran diferencia que se ve es en el acabado, del brillo y de la marcación que se hace alrededor. Esa es la ventaja, que un labio voluminoso se puede exagerar incluso si le pongo más brillo y más delineado. Claro, se le delinea por fuera, aparte de Flavita Laos. He visto que se delinea por fuera. Truco para las chicas que quieran ver los labios más grandes, delineense por fuera. Pero lamentablemente cuando ya están así de inflados, no se puede
delinear por dentro y hacerse pequeñitos, ¿no? O sea, ah, no, bueno, no eso sí, no, pues eso sí. Tú no quieres decirnos algo hace rato, está que pides así la mano. No. ¿Qué pasó, Chulú? ¿Qué pasó, Chulú? No, que yo quiero verme mayor, dije. ¿De verdad? ¿Quieres sí, verte mayor, Chulú? Cuando yo me iba a la discoteca, antes. Antes. Ay, Chulú. Yo tengo 20 años, pues. Ya. Pero mi tamañito, mi carita. No te dejan pasar por la edad, no me dejan. Que niñas. Le pedía mi DNI nomás. Por eso, hermana, estoy diciendo, uno cree, eso pasa a los 15 cuando quieres ser mayor de edad. Pero si tú llegaras a los 24, no quisieras, ¡pi! ¡Stop! Ya, pero la Uchulú dice antes, a los 20. Yo quiero saber, ¿cuántos años tienes ahora, moro? 20, tengo. Tiene 20, gané. Qué guaguita. Qué es, una pero para, parece de más, ¿ah? ¿Eh? Debe ser la forma DNI. Como vive. Sí, la vida que debe tener, la vida, porque la vida también te mata.